Hola, Claudio. Thank you for taking the time. I wanted to talk to you or just ask you what your expectations were of the level of play in MLS prior to arriving and what your impressions are of the league now that you've been exposed to it over the last 3 months. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Gracias por venir y estar aquí tomándote tu tiempo. Me gustaría saber cómo te fue en la MLS desde que empezaste hasta ahorita. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que por ahí, bueno, costó un poco. Pero bueno, creo que en el transcurrir de los partidos, creo que fui agarrando buenos ritmos. Porque bueno, acá es más físicamente sería, así que bueno, de a poco me voy adaptando al fútbol de acá. Y bueno, la verdad que bueno, trabajando como siempre duro, así que bueno, para llegar de la mejor manera y bueno, seguir siempre dando lo mejor de mí. Hi, good afternoon. It took me a little bit to get to know the MLS, but now that I've been training hard, I mean, I know it's physical, I'm willing to do the best I can. Right, next we will go to Tyler Tatchman. Hola, Claudio, ¿cómo está? What has your experience been like with the U23 Argentinian national team, and what have you learned while playing with them? Claudio, ¿cuál fue tu experiencia en jugar con la U23? ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, la verdad que bueno, siempre es una linda experiencia, bueno, defender los colores, bueno, en mi país, así que sí, creo que bueno, siempre se aprende algo nuevo, la verdad que bueno, siempre disfruto de poder en cada gira que se pueda estar, la verdad que bueno, lo aprovecho al máximo. Y sí, siempre, como dije, se aprende algo nuevo. Yeah, it is great experience. My time there learning is great, and I would like to take advantage of that and show off. Next, we will go to Kyle Pinnell. Hola, Claudio. Well, it wasn't long on Saturday. It looked like you guys switched to a back five for a little bit, and I'm curious with your position as an outside back, just what that's like for you defending in a back five versus a back four, and how your roles and responsibilities differ a little bit. Just what was that like? El sábado con tu posición que estuviste defendiendo, ¿qué tal fue de tu posición contraria que siempre tienes? ¿Cómo no entendí la pregunta? Ah, Disculpa. el sábado que jugaste en tu posición, que siempre juegas en tu posición de 5 y esta vez jugaste de posición de 4, ¿cómo fue tu experiencia en esta posición que jugaste? Can you repeat the question, please? Yeah, no, I was just asking about playing in a back four versus playing in a back five, and in his position, how his roles differed. Sí, perdóname, que jugar tu posición de atrás a tu posición de que normalmente estás. ¿Cómo fue este sábado tu juego? En tu Sí. posición de. La verdad que sí, lo veníamos trabajando en la semana. Creo que bueno, por ahí me sentí cómodo, pero bueno, creo que de las dos posiciones, que bueno, sería línea de 5 y línea de 4, me siento bastante cómodo. Yes, we were working in that all week. I felt comfortable working from line to five to line to four. Next, we'll go to Josue Del Castillo. Para la Grande Radio, ¿qué tal, Claudio? Saludos. Oye, hemos visto que estás jugando de defensa, pero te agregas muy bien al ataque y tienes el tiro libre, sorprendiendo, felicidades, nos gustó mucho ver eso. Para cuando, antes de llegar al equipo de los Timbers, ¿tenías algunas oportunidades y ofertas, inclusive para estar en Europa? Había varios equipos que te estaban pidiendo. ¿Por qué elegir Timbers? ¿Qué te parece la MLS y cómo te ha tratado la ciudad? Sí, la verdad que bueno, por ahí por temas de diferencias de clubes que no se pudo
concretar, pero bueno, la verdad que bueno, llegar acá, la verdad que fue bastante lindo, porque bueno, es un gran paso para mi carrera. Y bueno, mismo el grupo, la verdad que son grandes personas, así que sí, sí, la verdad que muy contento y feliz, porque bueno, de bueno, hoy en día estar acá, así que, y la ciudad sí, linda, así que aprovechando y bueno, disfrutando también. Next, we will go to Richard Farley. Claudio, I wanted to ask about your life off the field. Obviously, that's a huge part of your transition to the United States also. For you, what has been the biggest challenge of being away from home for the first time and trying to adapt to a new culture? And you can't just say the language. ¿Qué tal está tu vida afuera de la cancha? Después de estar fuera de tu país y fuera de tu nación, ¿qué sientes? La verdad que bueno, creo que por ahí en lo que más me cuesta es estar lejos de mi familia, que bueno, es la primera vez que salgo del país, pero bueno, la verdad que es una linda experiencia y bueno, siempre tratando de aprovechar al máximo, porque bueno, esto no se da siempre, así que bueno, siempre tratando de bueno, estar comunicado con mi familia, mismo con mis hijos, así que, pero bueno, siempre ahí, como dije, tratando de seguir para adelante y bueno, aprovechando estas oportunidades. Yes, I believe it's a little hard for me to be out of my family. It's my first time that I'm out of the country, and trying to communicate with my family and kids as much as possible, and just trying to give the most I can. Last question will go to Tyler Tachman. Última pregunta. Yeah, I guess kind of going off of that, is there anything specifically that you've liked about the city and kind of moving around and figuring out about Portland? Is there something kind of specifically that you've enjoyed about being here? Hablando del estadio y de Portland, ¿qué es lo que te ha gustado y qué es lo que sientes al estar en esta ciudad? Bueno, la verdad que bueno, el otro día jugar ya con más público, la verdad que se sintió mucho el cariño de la gente. Así que es lindo Portland, así que bueno. El clima del otro día del estadio fue bastante agradable, así que es lindo jugar así. The other day we played with a nice crowd. Portland is nice and the weather was very nice. Last game was very nice due to the weather and the crowd, how it felt.